Elhumanista.net, la mirada universitaria de la información. Descubrí cómo quería estudiar porque desde niño desarmaba cosas y me llamaba mucho la atención cómo funcionaban. Después, en la secundaria estuve en un taller que me ayudó a darme cuenta de que me gustaban las cosas eléctricas y siempre he tenido curiosidad por cómo funcionan las cosas mecánicas. Eso me abrió el panorama para ver lo que era la ingeniería y de ahí ver cómo funcionaba, ver, bueno, con qué se relacionaba, a qué es lo que se dedicaba y así fue como. Pues mis planes de estudio laborales, se puede decir que sí fueron claros porque siempre fue desempeñarme en lo que estudié, ¿verdad? Y asimismo, antes de terminar mi carrera, durante mi carrera, empecé a trabajar en algo muy relacionado con lo que yo estaba estudiando. Entonces, sí fueron claros porque así lo vi, ¿verdad? Pero también desempeñé otros trabajos. Trabajé en lo que fue servicio al cliente. Entonces, sí fueron claros, pero pues sí hay veces que también dentro del camino te toca relacionarte con otros trabajos. Sí, sí se puede conseguir un trabajo relacionado. Muchas veces se piensa que se tiene que conseguir casi casi ese trabajo que ya quiere, solo que con un sueldo mínimo o algo así. No, o sea, hay muchas formas de relacionar lo que estás estudiando a lo que vas a ejercer. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba como técnico, pero como técnico en mantenimiento. Era algo que yo desempeñaba ya un trabajo muy parecido al de un ingeniero, que era mi superior, porque yo ya estaba en la carrera, ¿verdad? Y así mismo hacía trabajos, así mi trabajo era totalmente técnico, era elaborar estructuras mediante con métodos de soldadura, era elaborar piezas en maquinados, en lo que es en torno convencional y fresadora convencional. Y todo eso me fue ayudando para entender mucho más lo que fue mi carrera. Obviamente por ser un estudiante, porque no traes los conocimientos ya prácticos, te van a pagar menos, te van a, pues sí, te van a negrear como burdamente se le dice, ¿verdad? Pero eso te ayuda a ti a desempeñarte mejor en la carrera, a entender sobre todo más las cosas. Se puede, sí. Lo que sí no se puede es querer a lo mejor tener los ingresos que muchas personas desean, ¿verdad? No es lo mismo trabajar en algo de tu carrera porque sabes que vas a empezar desde abajo, a empezar a decir, bueno, necesito trabajar, ¿qué voy a hacer? Bueno, me dedico al servicio el servicio al cliente que de entrada te da más ingresos. No es lo mismo. Pero si tú lo que quieres es traer ya experiencia cuando salgas, pues sí te conviene relacionarte con algo de tu carrera. Los estudios se pueden complementar de una gran manera con cursos, con seguirse nutriendo muchas veces en las mismas empresas o por fuera hay gente que da cursos. Y no nomás en cuanto a lo que tú estudiaste, porque es muy importante las relaciones laborales. Es muy importante darte a entender la comunicación con los compañeros, o si tú ya eres un emprendedor y ya traes un negocio, la comunicación con tus empleados, con tus iguales, para saber cómo tratar a un proveedor. O sea, es importante eso, es importante saber, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo hablo por mí, si tú emprendiste algo, también saber de finanzas, saber de relaciones, saber de. O sea, no es nomás lo que tú estudiaste, tienes que nutrirte de muchas otras cosas
para poder llegar a desarrollarte bien, a que todo te vaya saliendo bien, porque no siempre vas a usar nomás lo que estudiaste. Entonces, sí es importante complementarlo, y se complementan con cursos, se complementa con simples, hasta en foros que te metas de alguien que está compartiendo o que está haciendo nomás una plática. Se complementan de muchas cosas, o sea, hasta con lo mismo, en donde tú mismo trabajas, seguir aprendiendo, seguir viendo los procesos, seguir viendo, ya sea que trabajes en un lugar administrativo, seguir viendo cómo se desempeñan las cosas y seguir aprendiendo. Siempre va a ser un complemento a lo que tú ya sabes. Yo trabajo en una empresa que se llama Autronic Power. Es una empresa que da servicio a la industria en cuanto a la minería, industria petrolera, con casetas de control y eléctricas. Entonces, es a lo que me dedico. Yo soy ingeniero en diseño en esa empresa. Mis principales tareas son elaborar planos de detalle, que se entregan al cliente, etc. Y lo que yo principalmente me desempeño por a lo mejor mis habilidades o lo que han visto sobre mí, lo que yo mismo sé que soy capaz, incluso lo que más me gusta, ¿verdad? Es elaborar planos de construcción, porque me gusta hacer las cosas desde cero, me gusta verlas, cómo se van formando, me gusta verlas cuando ya agarraron forma, ya ver el producto terminado. Entonces, eso me llama más la atención. En cambio, los planos de detalle, como comentaba, son dibujos, diseños de cómo se vería, cómo estaría, cómo se va a ver, o la proyección, etc. Entonces, llevan un poco más de detalle, y sí me gusta, lo elaboro, lo hago muy bien, pero mi principal función y mi responsabilidad son los planos de construcción. Ya digo también responsabilidad, porque al ser meramente constructivos, es responsabilidad del diseñador que todo quede de acorde al plano, las medidas estén de acorde a lo que tú estás planteando en los planos. Entonces, es muy importante para producción tener las tolerancias y tener las diferentes cosas que se necesitan para que todo siga su curso y esté bien, ¿verdad? Sí es difícil conseguir un trabajo recién egresado. Muchas veces el consejo que se da es: ve a una empresa en la que te puedas quedar. Cuando haces tus prácticas o residencias, como se les llama, tus prácticas profesionales, es bueno que tú des a lo mejor el 100, que tú trates de dar todo de tu parte para que, si se abre un puesto o si se da la oportunidad, te abran o te acomoden en alguna vacante que hay ahí, porque muchas veces, pues, los muchachos salen sin experiencia. Y eso conlleva a que no, pues no traes experiencia. Ok, pues no traigo experiencia, pero pues la puedo conseguir aquí contigo. No, pues es que no traes experiencia, no te puedo dar el puesto. Entonces, es un ciclo que no se termina, pero hay empresas que optan por confiar, por hacer las cosas bien con los muchachos que están saliendo de las escuelas. Entonces, parte tanto del estudiante como del que va a contratar, ¿verdad? Pero siempre va a ser difícil. O sea, también hay que, la persona que vaya a ingresar tiene que dar de su parte, tiene que aportar ahí un poco, saber jugar con las palabras, saber jugar con lo que las habilidades que, bueno, yo qué habilidades tengo, estas, ok, tratar de plasmarlas lo mejor posible en tu currículum para que se vea, bueno, ok, no trae experiencia, pero trae estos dominios, trae esto, en la escuela hizo esto, él desarrolló esto, tuvo estos trabajos de medio tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, es complicado, pero una vez que se vaya avanzando, pues se va viendo los frutos de todo lo que se batalló al principio.